A ver, acaba de decir la diputada Sharon que Petróleos Mexicanos no se ha privatizado. Claro que se ha privatizado, ahora le llaman democratización. Yo aquí traigo el acuerdo donde hay puras enajenaciones de bienes de Pemex y muchos de ellos están reservados como confidencial, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque ya se privatizaron. Me llamó la atención de alianzas estratégicas de las reconfiguraciones de las refinerías, de las que faltan. ¿Con quién? Las tres reconfiguraciones que pasaron en Tula estuvo Odebrecht. Esta empresa que también estuvo en Etileno 21, que le entregamos el etano y que tiene un rosario de quejas de corrupción, que es el mal que nos afecta en todo México y sobre todo en el sector energético. También estas empresas, Odebrecht o HL, estuvieron en la construcción de ductos y se llevaron contratos millonarios de 2,000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una visión que traen ustedes de una reforma energética para negocios de privados, para estas empresas que se les abrió la puerta y que las estamos aplaudiendo. Hoy en día lo que vivimos aquí en México es escandaloso. Y sí le quiero decir que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que tiene una cauda de quejas, él tenía, de acuerdo al artículo 48 de la ley de Pemex, el director general podrá ser removido discrecionalmente por el Ejecutivo Federal o por el Consejo de Administración. Que el Consejo de Administración no se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo Emilio Lozoya. Sobre el licenciado Lozoya, yo quisiera decirle que yo soy abogado y abogado constitucionalista, y en consecuencia yo no puedo declarar culpable a nadie antes de ser oído y vencido en un juicio bajo los principios del Estado de Derecho. Hoy que llega este nuevo director, él lo dijo, tuve que estabilizar las finanzas o como estaba Pemex, porque hay contratos discrecionales. Entonces nos dicen, Pemex no tiene, Pemex no puede, cuando en verdad Pemex sí tiene y sí puede, y lo pudimos hacer por muchos años, pero la corrupción, señor secretario. Ojalá que pueda ir a Coatzacoalcos a ver los complejos petroquímicos. Están chatarrizados. ¿Por qué? Porque se piensa hacer lo mismo con estas refinerías que usted nos está diciendo de alianzas estratégicas, la práctica fallida que se hizo en Pajaritos, entregárselo a Mexichem, en ese caso, aquí a otras, para decir que nos ayuden. Dejan los fierros, cobran seguros y se los llevan y no pasa nada. Yo creo que yo respeto su punto de vista, pero yo creo que este es el modelo que mejor le conviene a México. Nos dicen, no te preocupes, de aquí al infinito, en el 2019, vamos a empezar a ver los resultados. ¿Cómo los vamos a ver si en el 13 nos dijeron que en el 18? Y ahorita estamos en el 17 y no va a pasar nada. En el 19 lo veo difícil porque ni siquiera vemos. De una sola ronda hemos obtenido resultados como para decir, nos fue bien, adelante en la siguiente, ¿no? Es una prisa de entregar. Diputada, difiero de su punto de vista de satanizar la inversión privada en energía. Secretario, no satanizamos, al contrario. Pemex por 70 años fue promotor de la inversión de la iniciativa privada. Y usted debería de visitar donde se instalaba una refinería o un complejo, y llegaba Celanese, llegaba Resistol, llegaba Sitzabayer, llegaban empresas extranjeras, y Pemex era promotor, proveedor y abastecedor, y ahí había un crecimiento y un equilibrio entre el Estado y los privados, y eso es exitoso. Gran parte de los problemas que tenemos en nuestro país es por pretender que el Estado lo hiciera todo. Y las refinerías, ustedes dijeron en la reforma energética que iban a llegar privados a hacer refinerías, y hoy dice que los refineros
quieren venir a hacer alianzas sobre las refinerías que ya tenemos. Y eso, para nosotros, sí es importantísimo, la seguridad nacional y seguridad energética. Y esa se comparte con todo el exterior. Naturalmente que las empresas petroleras de todo el mundo así lo trabajan. Nosotros no tenemos por qué hacer menos. Basta ver un ejemplo en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos quiso vender su refinería más grande que tenía en California y llegaron los chinos a comprarla, y Estados Unidos dijo: por nada del mundo, no se los vendo a ellos. Y los chinos, con el dinero en la mano y con toda la mejor oferta, y no la vendió, porque eso se llama seguridad energética. Yo soy ingeniera, entonces yo como ingeniera sí sé, creo que se deben de ir con mucho tiento para el TLC, para no abrir el sector de energía, sobre todo en este momento tan difícil, que no hay condiciones, con un presidente de Estados Unidos que es muy agresivo en términos comerciales, y que nosotros estamos asfixiados porque no tenemos energéticos sustentables, ni hemos desarrollado nuestra industria como deberíamos de haberla hecho, por estarle apostando a ver quién viene o nos hace el favor. Sí son dos visiones diferentes, coincido con usted. Nosotros, la de producción, de apostarle a la mano de obra mexicana, de decir sí podemos, abiertos al mundo, pero no entreguistas, no de rodillas. Esa es la diferencia.